Hola amigos de YouTube, voy a ver el partido entre Tristán Suárez y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Sí, como dice acá, como dice esta pared, sábado 16 de marzo, 16 horas, este mural que hacen los pibes del pincel de Tristán Suárez para cada partido. Bueno, Suárez y Gimnasia de Jujuy, donde juega el Pulga Rodríguez. Vamos a ver cómo sale este partido. Bueno, por suerte las cosas me salieron, por ahí los cuatro partidos anteriores no la pasé bien. Bueno, habíamos trabajado, ir a buscar la pelota ahí y la verdad que el mundo la pasó. Thank you.
importante, ¿no? Contra un rival que se vino muy complicado en el segundo tiempo. Sí, la verdad que un triunfo complicado lo necesitábamos acá en casa para poder cambiar la imagen que por ahí vimos los partidos anteriores. Y bueno, por suerte sufrido, pero se quedó 3 puntos acá. Tuviste los 3 puntos ahí, los salvaste en la última jugada prácticamente. Sí. Ese bombazo. Bueno, por suerte las cosas me salieron por ahí, los 4 partidos anteriores no la pasé bien, cometí un error y bueno, con resiliencia, trabajo. Es así, el puesto del arquero. Sí, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya lo sabemos de chico, bueno, pero por suerte hoy las cosas salieron. Hoy bien. Se dio todo redondo. ¿Y todo cómo qué, para qué sirve este triunfo de Tristán? No, lo anímico sirve muchísimo porque estamos ahí, nos prendemos una pelea por entrar en reducido y bueno, ahora vamos a una parada difícil en Mendoza y bueno. Vamos a buscar a traernos algo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Iván Regul es una de las figuras de Tristán Suárez que le ganó a Gimnasia. Bueno, contanos un poquito cómo fue tu gol. Bueno, habíamos trabajado ir a buscar la pelota ahí y la verdad que el mudo la puso. La puso a la cabeza. Justito. Terrible. Bueno, ¿para qué sirve este triunfo de Tristán Suárez tan importante? Para poder ilusionar a la gente de todo lo que venimos construyendo nosotros. La verdad que le dije a un par de colegas tuyos de que nosotros venimos a salir a ganar en todas las canchas. Sí, a veces sí. Donde se va a ganar, a veces donde se va a empatar y perder, pero la verdad que venimos a desplegar un buen torneo y venimos a pelear cosas importantes y quedó demostrado hoy. Y esta vez sí lo pudieron mantener la diferencia que habían obtenido, como en Santiago, que justo sobre la hora, ¿no? Estaba latente, sí, eso, sí. ¿No? La verdad que tenemos en la cabeza empezar a tener el arco en cero, no se nos está dando, estamos en una racha donde todo entra. Pero estamos trabajando para empezar a tener el arco en cero y...